día de hoy les propongo que analicemos un poco lo que se denominan las políticas de seguridad. Y acá cuando hablamos de las políticas de seguridad, lo que estamos hablando son de modelos de seguridad que se constituyen como constructos conceptuales y operativos para implementar algún tipo de cobertura en algunos de los niveles de seguridad, o en algunos, o en todos los niveles de seguridad que pudimos ver en el video anterior. Siempre teniendo en cuenta que en realidad la seguridad se convierte en un concepto multifuncional, porque en las relaciones internacionales, debido a las diversas regiones que hay en el mundo, es necesario crear modelos que puedan ser aplicados o explicados en estas zonas de seguridad. Ahora bien, dependiendo del nivel al cual nosotros nos estemos refiriendo al aplicar la seguridad, es que se elaboran una serie de modelos que permiten llevar a cabo, si se quiere, una serie de objetivos propuestos en esa región o en ese lugar. Ahora bien, lo que vamos a ver es que dependiendo del tipo de nivel, hay algunos modelos que se entrecruzan con otros, ¿sí? Y por lo tanto, hay que ir estableciéndolos en general. Ahora bien, dentro de los modelos de seguridad nosotros vamos a tener dos paradigmas o dos visiones claramente distintas, ¿no? Hay una visión restringida sobre la seguridad que está más asociado a las dos grandes paradigmas de las relaciones internacionales, más asociado obviamente que al paradigma hobbesiano y al paradigma kantiano, ¿sí? Realismo, idealismo y todas sus variables, ¿sí? Y luego tenemos una visión más expansionista de la seguridad internacional, donde si se quiere los enfoques reflectivistas son los enfoques que más explican esta visión expansionista. Entonces, dependiendo del paradigma en el cual se interprete el sistema, uno va a optar por una concepción de la seguridad, lo que nos va a llevar a postulados totalmente distintos, es decir, a modelos que buscan explicar o fundamentar la constitución de ciertas regiones de estabilidad. Distinguir entre estos modelos que se basan en una concepción, como les dije, restringida de la seguridad, o entre aquellos que asumen las más llamadas nuevas amenazas, ¿no? Pero son estas nuevas amenazas que ingresan a las agendas de seguridad o los nuevos problemas de seguridad. El primero se encuadran obviamente los paradigmas que han sido elaborados a partir de los modelos clásicos de seguridad, mientras que en la segunda visión se abordan fenómenos emergentes del final de la Guerra Fría y de la actual condición de globalización. A ver, cinco son los primeros modelos que entran dentro de la visión restringida sobre la seguridad. Acá no hay un orden jerárquico, es una cuestión de practicidad nada más, que implican una visión más restringida sobre la seguridad. El primer conjunto se puede designar como complejos interdependientes o complejos relacional, el cual es un tipo de ideal de mutualidad. A ver, ¿qué significa esto? Esto es un conjunto de normas y reglas que crean unas condiciones de relaciones estables entre las naciones, las cuales trazan una agenda que procuran, ante todo, si se quiere establecer o generar los dilemas de seguridad para poder coordinarlos en un sistema de cooperación transnacional. ¿Sí? El énfasis de este modelo está puesto en la idea de integridad territorial, sobre todo en los lazos de interdependencia y en la correlación de intereses como garantes de la seguridad. Si se quiere el institucionalismo neoliberal, primero la interdependencia compleja, pero luego el institucionalismo liberal, señala esta tesis central de Keohane y Nain, que son las variaciones en las instituciones de la política mundial y cómo éstas ejercen un efecto significativo en el comportamiento de los gobiernos, por lo tanto, en los distintos niveles de seguridad. Segundo lugar, tenemos lo que se conoce como el debate neo-neo, ¿no? El neorrealismo-neoliberalismo, que se derivó de este debate intenso que hubo dentro de los paradigmas de las relaciones internacionales y quizás el concepto más importante se establezca en torno a regímenes internacionales. Entonces, sobre esa base común, ambos neos pasaron a debatir casos concretos de creación y de mantenimiento de regímenes internacionales. Los neoliberales conciben a los regímenes como el producto de la maximización, ¿no?, de intereses de los participantes. Mientras que los neorrealistas lo entienden como un producto de las relaciones de poder y explican los regímenes bien a partir de la hegemonía de una potencia o bien a partir de una determinada configuración que se produce a través claramente de las relaciones de poder.
En una tercera visión restringida tenemos lo que se conoce como teoría de la integración, ¿no? La corriente que hemos denominado, ¿no?, restrictiva, la idea según la cual la cooperación tecnológica y económica puede llegar a generar mecanismos de difusión en las altas esferas de la política que termina repercutiendo directamente en el sentido de unidad y de seguridad de los estados. Con esto entonces se creará una lógica de difusión o propagación sobre la seguridad de los miembros de ese sistema. Así, cada uno de los miembros dentro de un proceso de integración va a llegar a través, por ejemplo, de la cooperación económica y tecnológica, a compartir un sistema de seguridad en el cual las esferas políticas promueven mecanismos de confianza y mecanismos y generan mecanismos de integración. En cuarto lugar está el concepto o lo que se conoce como seguridad colectiva, en la cual diferentes estados disfrutan de similares condiciones y tienen expectativas estables de relaciones pacíficas entre ellos. Están relacionados estructuralmente de tal manera que se reproducen las mismas condiciones de estabilidad y de seguridad de un lado y del otro. La seguridad colectiva incluye ciertos valores comunes, ciertas semejanzas de expectativas en los intereses y cierta promoción, obviamente, de las instituciones internacionales. Por último, tenemos lo que se conoce como la paz democrática, ¿sí? El modelo de paz democrática, que procura que en las democracias haya ciertas conexiones entre la política local, condiciones culturales y su impacto, en definitiva, en la política exterior, que llevaría a ser más pacíficas las relaciones entre estos estados. A ver, es interesante porque estas escuelas de pensamientos, los modelos que han ido creando, permiten comprender los planteamientos clásicos en torno al propio concepto de seguridad. Como se puede ver, el énfasis que ponen estos modelos está puesto sobre todo en la dimensión militar en algunos, o la dimensión económica. Pues estos son los que priman cuando se tiene como objeto de referencia al Estado y su propia integridad territorial. A ver, no se plantean temas centrales como el deber de proteger al individuo o, por ejemplo, resguardar la identidad de una sociedad concreta. El acento claramente en cada una de estas visiones restringidas sobre la seguridad está puesto siempre en la conservación de la integridad del Estado. Ahora, sin embargo, hay una serie de nuevos modelos de seguridad que tienen en cuenta, sobre todo, los fenómenos que empiezan a surgir ya en la década de los 70, pero que son fuertemente producidos por el fin de la Guerra Fría. Y esos modelos se inscriben dentro de lo que denominamos la visión expansionista de la seguridad. Seguimos la lógica, esto no es un orden jerárquico, pero nombramos al primero de ellos, el primero de los modelos de seguridad, postulados por las corrientes, si se quiere, no ortodoxas, y que parten de la idea de que es necesario cambiar los enfoques de las políticas de los estados, pasando de una lógica de lo nacional a una lógica de lo global. Y en este sentido es muy interesante la Comisión de Gestión de los Asuntos Políticos Mundiales, que planteó el término seguridad global. Y ese término es utilizado para referirse a las necesidades que la comunidad internacional debía atender con el fin de proteger a los pueblos. Es decir, que debe ser entendido desde su enfoque tradicional en la seguridad de los estados hasta la propia inclusión de la seguridad de las personas y también de la seguridad del planeta. Y acá tenemos algunos postulados interesantes. Por ejemplo, todas las personas, al igual que todos los estados, tienen el derecho a una existencia segura. Y todos los estados tienen la obligación de proteger esos derechos. Por ejemplo, la fuerza militar no es un instrumento político legítimo, salvo en los casos de defensa propia o bajo el auspicio de las Naciones Unidas. El desarrollo de la capacidad militar, más allá de la necesaria para la defensa nacional y el apoyo de acciones por parte de las Naciones Unidas, es una amenaza potencial a la seguridad de los pueblos. Por ejemplo, las armas de destrucción masivas no pueden ser un instrumento legítimo de defensa nacional. Otro ejemplo, la producción y el comercio de armas tienen que estar controladas por la comunidad internacional. Entre otras visiones que tiene la lógica de lo global, la lógica de plantear la seguridad ya no del Estado, sino la seguridad global.
Otra de las visiones expansionistas se la denomina como seguridad societal. Es otro término contemporáneo y expansivo de la seguridad. Esta se va a referir a los nuevos problemas que afrontan los grupos sociales, los cuales tienen una identidad determinada y que ven amenazada su supervivencia debido a ciertas fuerzas de cambio hostil hacia esa comunidad. Y esto sí es sumamente interesante porque abre el campo de análisis a nuevos problemas que no cabían dentro de la agenda de seguridad de los estudios tradicionales. El problema de la identidad del grupo, su erosión frente a las tendencias unificadoras de la globalización, el proceso de migraciones al cual están sometidos distintos pueblos. De todo lo anterior se extrae un elemento esencial para este modelo: la constitución de identidades y su papel sumamente importante a la hora de diseñar y de poner en prácticas medidas que asuman la protección de las identidades de los grupos y de las identidades de las sociedades. Un tercer modelo de seguridad es el que se refiere a las expectativas de consolidación democrática y a la estabilidad del sistema democrático en países que están en un proceso de transición, es decir, que están saliendo o están superando alguna situación propia de conflicto. La seguridad democrática se postula para preservar la estabilidad democrática de una comunidad política, conteniendo las amenazas que pudiesen poner en peligro la integridad funcional de una sociedad. Por ejemplo, en el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo se reflexiona sobre este concepto y se enuncian todos los componentes necesarios para la puesta en marcha de un modelo en condiciones de amenaza a la democracia. Por ejemplo, los representantes deben ser quienes tengan la última palabra en los asuntos de seguridad, por lo menos de importancia clave. Las organizaciones de seguridad deben actuar de conformidad con el derecho internacional, con el derecho institucional, el respeto, por ejemplo, de los derechos humanos. Es decir, que aquí tenemos, las autoridades civiles tienen que tener la capacidad de ejercer control político de las operaciones y de la financiación de las propias fuerzas de seguridad. ¿Sí? Es interesante cómo las civil debería tener la capacidad de vigilar a sus propias fuerzas de seguridad y que deberían, de manera constructiva, contribuir al debate político sobre las políticas públicas de seguridad que tiene que llevar un Estado. Otra de las visiones interesantes dentro de esta visión expansionista de la seguridad es la seguridad humana, ¿sí? ¿Cómo otro de los modelos, si se quiere, de expansivos de la seguridad? Su proposición se refiere a la necesidad, imperiosa necesidad, de proteger el desarrollo libre de las personas en zonas donde se vean amenazados o violados los derechos humanos. El concepto de seguridad humana se basa fundamentalmente sobre políticas de seguridad entroncadas, si se quiere, en la propia persona humana. Pues el fin de toda institución debe ser proteger al ser humano de las amenazas a su integridad, frente a la integridad del Estado, pero por encima incluso del interés nacional. La seguridad humana pone el énfasis en el deber que tiene el sistema internacional de intervenir para proteger a los individuos de las distintas amenazas que estamos sometidos, ya sea por los Estados o por grupos ilegales. De esta manera ha planteado el principio de intervención humanitaria, que está dentro de Naciones Unidas, el cual busca entrar en aquellas regiones en conflicto en donde las poblaciones, donde las personas se vean amenazadas, sobre todo en sus condiciones básicas de seguridad. Y otra vez traigo a correlación al Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo. Interesante, porque en su informe de 1994 establece ciertos puntos: elevar la preocupación por la seguridad, la protección de las personas, de los individuos, de sus comunidades, particularmente por los segmentos más vulnerables de una población. Tratar la seguridad de las personas, de las ciudadanías, con la misma importancia que lograr la paz y las seguridades globales. Abordar las amenazas, ya si fuesen militares como no militares. Conflictos intraestatales, de disolución estatal, violación de los derechos humanos, el terrorismo, el crimen organizado internacional. Es decir, que es interesante porque desde una visión expansionista de la seguridad, estos conceptos extensivos que se han ido elaborando en su gran mayoría a partir de la década de los 90, no tienen en la base de sus consideraciones al concepto clásico de seguridad.
Todo lo contrario, van más allá en su intento por abarcar los fenómenos que se produjeron, con la finalización de la Guerra Fría y que han ido emergiendo durante la globalización dentro de los asuntos internacionales. Entonces podríamos decir que con estos nuevos modelos, el concepto de seguridad que ha adquirido claramente una reformulación, pero ha adquirido una reformulación de su objeto referente y se ha ido abriendo a nuevos problemas, los cuales no es que surgen ahora, sino que no estaban tratados lo suficientemente abarcativos a partir de los modelos tradicionales de la seguridad.